Ahora qué pasa con los profesores? ¿Qué podemos hacer las y los profesores para precisamente enfocar nuestras actividades, eh, nuestra distribución de actividades para lograr este efecto despaciado de y, y ver que los estudiantes tengan eh, aprendizajes más duraderos, que duren más en el tiempo? Primero esto ya lo habíamos conversado un poco el hacer pruebas, ya eh, que sean más frecuentes y de menor importancia. Aquí no se trata de inventar la rueda, tal vez hacer lo mismo que hacemos siempre, pruebas estandarizadas, pero cortas, con menos importancia, eh, dependiendo del contexto, tal vez sin nota, ¿ya? En la universidad ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, como que todo tiene que tener nota, ¿ya? Pero le ponen un cierto porcentaje bajito. Entonces yo bajo el estrés y es una manera, ¿ya? Entonces esto hace que los estudiantes vuelvan a visitar el material con mayor regularidad. ¿Ya? Y también reduce este, estas que ocurren estos eventos de abarrotamiento, ¿ya? Porque ya el estudiante no tiene que estar en la noche estudiando para la previta cortita de mañana. ¿ya? el otro es eh, combinar pruebas más revisiones, como por ejemplo lo que yo acabo de hacer, voy a ponerme en la misma postura ¿eh? Eh, de esta revisión en 5 minutos de la clase anterior. Eso ayuda a precisamente. A ir espaciando en conocimiento porque son revisiones de cosas que hemos visto en clases anteriores. Es decir, es como una forma de in, eh, intervalo interestudio, pero en un formato cort, corto y breve. ¿ya? Y esto en el fondo también es una práctica de vocación. Por eso quiere decir que aquí le empieza a, a hacerse como a mezclar las cosas y también esto también uno podría eh, considerar una especie de evaluación formativa. ¿ya? Otra manera ya aquí bajando al nivel escolar, ¿ya? es los calendarios de estudio y las agendas personales. ¿ya? Una manera interesante es que eh, eh, con los estudiantes, las, las profesoras generan una especie de calendario de estudio para cómo ellos van a distribuir su estudio en, en la casa. Entonces, la, la idea sería que los estudiantes puedan hacerlo por lo menos tres días a la semana, hacer un estudio breve, estamos hablando de no sé, pocos minutos eh, y, y que ese estudio sea dirigido, esté planificado en términos de retomar eh, cosas de la unidad o de un poco, o lo que se ha visto anteriormente de manera espaciada, ¿ya? Entonces no la cosa de terminar la unidad, de dar una tarea, sino que planificar una serie de cosas, de trabajos para la casa en el formato de estudio semanal. Y después utilizar una agenda o un diario, para ver con el estudiante cómo ha ido, cómo le ha ido con su estudio. O sea, esto ahí tiene que ser monitoreado, especialmente, obviamente, en los niveles más pequeños. Ya. Y eh, la otra cosa que son las tareas acumulativas. Yo sé que algunas profesoras han hecho esto, que son proyectos acumulativos y dinámicos que incluyen temas de varias unidades. Es decir. Eh, requiere que los estudiantes, eh, y esto tiene mucho de práctica de vocación, evoquen cosas que han hecho antes y las vayan eh, acumulando. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lengua castellana, ¿ya? que sería eh, la tarea es respecto a un libro, ¿ya? pero eh, eh, estoy leyendo una novela, pero yo lo puedo ir relacionando eh, a hacer preguntas en la tarea acumulativa que lo vayan relacionando con cosas que yo he visto antes, ¿ya? Como, como por ejemplo, cómo se relaciona con el libro anterior, ¿ya? Eh, ¿Qué cosas, eh, como es acumulativa, qué cosas que van surgiendo en la unidad se va a ayudar a responder o eh, complementar la tarea, ¿ya? Inclusive puedo preguntar por otra asignatura, ¿qué conceptos pueden, a, eh, digamos, tributan a esta tarea acumulativa de la asignatura de de castellano y otra cosa esto es, es, y esto es bastante contraintuitivo, es la, la llamada tarea retrasada ¿ya? que básicamente es es hacer una tarea después de que ya pasó la unidad ¿ya? Y, es decir, obliga a hacer práctica de vocación a los estudiantes, vol volver atrás ¿ya? Y, y, y es nuevamente, tiene el sentido de evocar cosas que ya hemos visto antes ¿Ya? Eh, bueno, estos son comentarios y, y eh, simplemente quiero decir que esto es una especie de práctica de vocación bueno, y aquí estamos terminando ya la clase y por último lo más desafiante, yo creo que algunos o se van a angustiar o se van a reír de lo que yo voy a decir acá ¿ya? que es lo siguiente sería el currículum espaciado ¿ya? ya esto sería como ya el sueño más grande ya Probablemente la empresa más grande, como dice aquí, de lograr una verdadera práctica espaciada es tener el currículum espaciado. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente la mayoría de las escuelas enseñan los planes de estudio de una unidad a la vez. ¿ya? Y, y un plan de estudio espaciado significaría enseñar el mismo material, pero dividido y espaciado a lo largo del año. ¿Ya? <coughs> Entonces, también eso trae como consecuencia enseñar numerosas áreas simultáneamente mientras visita regularmente cosas antiguas también. ¿ya? Eh, bueno, obviamente, sin embargo, algunos educadores se oponen a esta estrategia porque confunde la estructura de enseñanza lineal tradicional, que es con la cual no solamente nosotros estamos embebidos en un currículum como profesores, sino que también nosotros vivimos eso como estudiantes, así que es un poco difícil salirse de este esquema. ¿ya? ¿Ya? Entonces el, el gran problema, y obviamente, con esto, esta cosa loca que estaba proponiendo el profesor del currículum en un espaciado, que esto implicaría una gran cantidad de trabajo, organización, ya, eh, cambios a nivel de la escuela o del distrito escolar, a, o de los servicios locales, que ahora se llaman así, que eh, me gusta más el nombre distrito, y eso revolucionaría, cambiaría totalmente los métodos de enseñanza actuales, porque le incorporaríamos desde el currículum esta práctica espacia, espaciada. Bueno, y, y aunque esto, ahí está el desafío, digamos, pero eso no quita que ustedes podrían hacer, implementar parte de esto en su práctica normal dentro de este currículum lineal. ¿Ya? Porque ya sabemos que eso puede beneficiar a los estudiantes.